detrás de ti. ¡Hala! ¡Miren todas las patotas que tengo, chicos! ¡Wow! El día de hoy, amigos, vamos a hacer al perro oruga o puga pilar, como le quieran llamar ustedes. Así que vamos a comenzar. Pero antes les recuerdo que se suscriban si es que aún no forman parte de esta familia. Recuerden que ya está en mi canal mi nueva canción Por Siempre Juntos para que la vayan a escuchar. Así que sin más que decir, amigos, pues vamos a comenzar. Ok, aquí tengo unas imágenes del perro oruga y o perro gusano, como le quieran llamar ustedes. Y voy a comenzar buscándole la ropa, a ver si encontramos la ropa, chicos. Nos vamos a la tienda de avatares y ahora nos vamos a ropa. Le doy a toda la ropa y le voy a poner aquí el nombre de Puga Pilar. ¡Oh, sí lo tenemos, amigos! Miren, tenemos este y este de aquí, estos que están viendo aquí ustedes. Y también tengo este de acá y acá están abajo los pantaloncillos. ¿Cuál estará más chido? A mí la verdad me gustan este de aquí junto con estos pantalones de acá. Pero lo padre de estos que están arriba es que tienen las manitas, porque es como una oruga y tiene muchas, muchas, muchas manitas. Así que no sé cuál escoger. Se le parece más este a su cuerpo, ¿no, chicos? ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que voy a comprar ese. Me agrada más esta idea. Así que vamos a comprarlo. Listo, ya lo tenemos. Ahora le voy a comprar los pantaloncillos y me vale 5 Robux, está súper bien. Ahora nos vamos a ir a la cara. Aquí ya tenemos las caras, chicos. Su boca es como de perro y tiene sus ojos grandes, redondos, negros, negros, negros. Vamos a ver si encontramos algo así, amigos. Estaría bien chido que encontráramos algo de perro. A ver, le voy a poner aquí perro. Vamos a ver si encontramos... Ok, tenemos este, pero vale 199 mil. ¡Ay, no! Y están estos otros, pero es nada que ver, chicos. Así que vamos a seguir buscando. Ok, vamos a comenzar con la búsqueda, chicos, de uno por uno, a ver cuál nos agrada más. Sus ojos, recuerden que son redondos y negros, y la boca es como de perro. Ok, vamos a buscar, chicos. Si ustedes ven ahí uno, díganme en los comentarios. Cori, en el minuto... ¡Ay, chicos, no inventen! Miren lo que encontré aquí luego, luego. Perrito adorable, ¡wow! Este pudiera funcionar, ¿no? A ver... Sí, ese puede funcionar, chicos. Este va a funcionar. Creo que ya no voy a buscar nada más. Me voy a quedar con este. No creo encontrar algo mejor. ¡Oh, miren, chicos! Encontré esta otra. Pero la verdad es que está más padre la que ya tengo, la que ya había comprado. Así que vamos a eliminar esta. Nos vamos a tienda de avatares, partes del cuerpo y pelo. Ahora en la parte de acá arriba le voy a poner color morado. Listo, chicos. Y estos son los resultados que nos han arrojado. A ver, vamos a ver qué puede funcionar. Creo que pudiera funcionar esto de aquí. Lo que busco es como que sea algo muy melenudo, pelo cortito y en colores morados y azules. Así que voy a abrir esta de aquí. Oh, esta ya tiene orejas, chicos. También estaría chido, aunque son orejas de gato. Pero bueno, pudieran funcionar si no encontramos orejas de perro. Miren esta de aquí, amigos. Esta está genial porque tiene color morado con azul. Así que, y él es morado con azul. Así que yo digo que sí puede funcionar esa de ahí. Ok, seguimos en la búsqueda, chicos. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. Ok, no, ya hemos llegado al final. A ver, le voy a poner aquí ahora blue, azul. Ok, vamos a buscar para abajo. Chacachachan. Esta también está súper chida, pero creo que es azul con celeste, así que no creo que funcione, pero sí está muy padre. ¡Oh, no! ¡Hemos llegado al final, chicos! ¡No puede ser! Pues a ver, voy a probar las que ya tengo y vamos a ver cuál resulta mejor. Ok, chicos, a ver, solamente me agradó este de aquí. También me agradó este de acá y este de acá. Yo creo que voy a comprar este moradito. Vamos a ver qué tal funciona, a ver qué tal se le ve. A ver, chicos, ya estuve buscando orejas y estas fueron las orejas peludas que encontré. Estas de aquí, también estas en color azul, estas de acá, pero la verdad es que ninguna me ha gustado. Estas de aquí que nada que ver, estas también. No hay orejas de perro que sean para abajo. Están estas también y estas, creo que de todas estas me convencen un poquito más.
Miren, están estas bien chidas, pero que fueran en otro color. Así que no sé si dejar a este personaje sin orejas o qué hacer. Por cierto, amigos, regresándonos al tema de la cara, creo que le voy a poner unos lentes para que se parezcan más a los ojos de este personaje. Miren, encontré estos de aquí. Creo que le da un poco más de personalidad. También estos de acá están súper chidos. Miren, acá lo tenemos. Porque necesitan los ojos más redonditos, más grandes. Así que pudieran ser estos o estos. ¿Qué dicen ustedes? Creo que estos, ese, ¿eh? Sí, eso. Sí, ¿verdad? Vale 24 Robux, chicos. Nos vamos a ir a cuerpo y nos vamos a ir a tono de piel. Le vamos a poner la cara en color celeste. Se me hace que pudiera ser como este de aquí. No sé qué dicen ustedes. Vamos a ver cómo carga. Oh, sí, creo que sí. Las manos se las voy a poner moradas. A ver, vamos a brazo izquierdo morado. ¿Qué tono de morado puede ser? Tal vez este de aquí. Brazo derecho. A ver, le voy a poner este otro morado de acá. A ver cómo queda así de dos colores, chicos. Y ahora las piernas no se le ven, ¿verdad? Ok, listo. Aquí así es como va quedando nuestro personaje. Ahora falta cambiarle el cuerpo, chicos. Lo más alto y lo más flaquito, ¿ok, chicos? Listo, ahí está. Así es como va quedando nuestro perro oruga. Ahora, ¿qué le falta, Karim? ¿Qué dices? ¡Ay, cola! ¡No inventes! Necesita cola, no había visto eso. Va a ser difícil que encontremos una cola así, chicos. A ver, nos vamos a... ¡Ay, mira qué es esto! No me digas que esto es una cola. Galaxy Unicorn Tail. ¡Es su cola! Pero no es como la de él, ¿o sí? No, es que tiene dos. A ver, vamos a ver qué tal le queda, chicos. Ah, sí tiene como... ¡Oh! ¡Pudiera ser, eh! ¡Pudiera ser! ¡Hala! ¡Está chido, eh! ¡Está chido! Se le ve como dos colitas. Pero... Ahí está. Va a ser difícil encontrar algo así, chicos. Si no, le podemos comprar esa de arcoíris. Esa de galaxia, mejor dicho. No, chicos. Ya anduve. Busque, busque, busque. Creo que la única que me ha... Bueno, esta también me gustó. Porque es doble cola como la de del personaje, pero no, está demasiado grande, no. Yo creo que le vamos a comprar esta de aquí, vale 80 Robux, vamos a comprarla. A ver, chicos, vamos a probar el personaje en el juego del 100 pies. A ver si le salen más pies iguales a los de él. No recuerdo cómo era este juego, así que vamos a ver. Estamos con Bunzo Bunny, chicos. A ver a quién le toca hacer el 100 pies, ¿y a mí o a Bunzo Bunny, que es Karim? Chaca, chacha. Ya. ¡Ah, no! Le va a tocar a Karim. Se está convirtiendo Karim en 100 pies. ¿Dónde está Karim? ¿Dónde se ha ido? Mejor dicho, ¿dónde está Bunzo? ¿Dónde está, chicos? Hola, ¿dónde va? ¡Está arriba! ¡No inventen! Ok, vamos a intentar escapar de Bunzo Bunny, chicos. ¿Dónde está Bunzo? Oigan, y no veo ninguna llave, ¿eh? Tenía mucho que no entraba aquí. A ver, acá no hay nada. Acá está la llave azul. Llave azul. Ok, ¿dónde estaba? No, ni me he fijado dónde están las llaves, ¿eh, chicos? A ver, aquí abrimos. Ahí está una roja. ¿Dónde está? Se escucha. Ah, miren, acá está el azul, acá está el azul. Vamos a entrar aquí, chicos, vamos a entrar. ¿Dónde está? Sí, listo, hemos entrado. ¿Dónde? Ahí viene. ¿Dónde estás? No sé. ¿Dónde estás? Aquí está una llave roja, chicos. Tengo llave roja. ¿Llave roja? ¿Sí? ¿Dónde estás tú? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí está! ¡Ahí está Bunzo Araña! ¡Ah! ¡No! ¡Me ha comido Bunzo Araña! ¡No puede ser! ¡Hala! ¡Todas las patotas que tiene! ¡No inventen! ¡Hala! Vamos a ver si ahora me toca a mí ser la araña, ¿eh, chicos? O 100 pies, no, es 100 pies, ¿verdad? No es araña. Si es 100 pies, pues el juego se llama 100 pies. ¡Ay, Cori! Ok, vamos de nuevo. Siguiente noche, Karim. Ahí vienen 100 pies. ¡Uy! A ver a quién le pica. Capaz que te picate otra vez, Karim. Estoy. ¿A quién está viendo? Karim juega. ¿A quién está viendo? ¡Ay, mamá! ¿A quién ve? A la pizza. ¡A la pizza! ¡Se va a comer la pizza en 100 pies! ¡Ey, yo estoy bien dormida! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Oh, no, chicos! ¡El perro oruga se está convirtiendo en 100 pies! ¡Te voy a comer, Bunzo Karim! ¿Qué es eso?
Ahí está el Karim, ahí está Karim. Muy pensativo. Chaca, chachán. Mi cabeza se... ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Corre, Bunzo, que te voy a atrapar! El perro oruga va detrás de ti. ¡Wow! Miren, chicos. ¡No inventen! ¡El perro oruga, chicos! ¡Está súper chido! ¡Se ve bien padre así! ¿Dónde estás, Karim? ¡Te voy a atrapar! ¡Yuju, yuju! ¡No me hables! ¿Ya puedo salir? No, ¿verdad? Todavía no. ¡Listo, chicos! ¡Ya estamos aquí dentro del juego! ¡Ñaca, ñaca! ¡Vamos a comernos a Karim! ¡Soy el perro oruga! ¡Ah, salte de ahí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No puedo poner a trampas? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Vamos detrás de él! ¡Chaca, chachán! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Te como! ¡Te como! ¡Te como! ¡Sí! ¡Me estoy comiendo a Karim! ¡Sí! ¡Hala! ¡Miren todas las patotas que tengo, chicos! ¡Wow! Oye, ¿entró alguien más o por qué no se acaba el juego? ¡Ah, ya se acabó! Pues bueno, chicos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Si les ha gustado, no olviden dejar esos deditos para arriba. No olviden suscribirse si es que aún no lo han hecho. Compartan este todos los videos con todos sus amigos. Y ya lo saben, que nos vemos en otro video. ¡Bye, bye!